Hola, hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, pues el vídeo que os traigo hoy viene con un poquito de retraso, ¿vale? Porque en su momento hice un vídeo de favoritos del 2012, lo que era un poquito la sección de color y maquillaje, y ya en ese vídeo os dije que más adelante subiría otro favoritos, pero más en cuanto a tratamiento, cosas de pelo, de rostro y tal, o sea, cosas que no sean maquillaje. Y bueno, pues por fin me he dignado a grabar esa segunda parte del favoritos. Así que nada, si queréis ver qué productos he seleccionado para enseñaros en este vídeo de favoritos 2012, no os vayáis que empezamos enseguida. Un producto que también es así, algo así como una mascarilla, es este de Naruko, de la línea de té verde. De té verde, no, perdón, de aceite de árbol de té. Y esta en concreto es un limpiador de poros y de puntos negros específico para la zona T. Yo, por ejemplo, lo utilizo sobre todo lo que es en esta zonita de aquí de la barbilla, lo que es así, esto barbilla, y luego un poquito hacia aquí, y lo utilizo también en la nariz, ¿vale? Porque son las zonas donde yo suelo tener más puntitos negros y más suciedad en ese sentido en los poros. Entonces yo esto lo utilizo una vez por semana, y esto es como una especie de cremita, a ver, os voy a enseñar. Esto es una cremita, como veis, que lo que hay que hacer es esparcirla por la zona donde queramos quitar los puntos negros y limpiar el poro. Y bueno, eso se deja así durante 3 minutos, ¿vale? Es una especie de mascarilla de 3 minutos. Entonces tú eso lo dejas y digamos que se pone un poquito duro, ¿vale? No se llega a poner tan duro como una mascarilla de arcilla verde, por ejemplo, pero sí que se pone un poquito duro. Entonces lo dejamos actuar esos 3 minutos, como os digo, y después, antes de quitarlo, masajeamos bien. Entonces al masajear se forman una especie como de virutitas, ¿vale? Que a la vez que van quitando un poquito toda la suciedad del poro, también digamos que los folian ligeramente. Entonces ya después es cuando pasamos a quitar los restos con agua templadita. Se nota un montón, chicas, se nota mucho, o sea. Además, alguna vez lo he utilizado en Javi y Javi suele alucinar, ¿no? Porque le digo, mírate la nariz, ¿no? Porque Javi también es de los que por la nariz tiene así puntitos negros y tiene el porito un poquito más abierto y bueno, pues esas cosas, ya sabéis. Tampoco voy a entrar en detalles así asquerosillos. Entonces muchas veces le digo, mírate la nariz. Se mira la nariz, yo le pongo la mascarilla, tal y cual, y le digo, ahora vuélvetela a mirar. Y dice, coño, pues si parece otra nariz, ¿no? La verdad que sí que se nota. Y bueno, si tenéis alguna zona problemática de estas en las que por mucho que tal siempre os salen puntitos negros y tal, la verdad que es una ayuda excelente. Y eso. Y nada, pues hasta aquí llega mi vídeo de favoritos de tratamiento del año 2012. Espero que os haya sido entretenido, que os haya sido de utilidad, que por lo menos os haya ayudado a pasar un rato pues agradable y majo. Y nada, que nos vemos prontito en otro vídeo, que mil gracias por estar al otro lado siempre, un besote enorme, enorme, enorme. ¡Mua! ¡Agur!